Zoe y Sassafras, Dragones y Malvaviscos. Capítulo 15. Capítulo 15. Aprendiendo a pescar. Sassafras y yo estábamos en el establo jugando con Malvavisco, aunque habían pasado pocos días. Malvavisco ya era casi del tamaño de un caballo. A Sassafras le gustaba montarse en su lomo, en medio de las alas. Una vez ahí, Malvavisco se ponía a correr en círculos por el corral hasta que Sassafras se empezaba a resolver y se bajaba. Malvavisco siempre se detenía a ofetrar a Sassafras para asegurarse de que estuviera bien. Yo quería guardar para siempre el recuerdo de cómo jugaban. Ay, todavía no le había tomado la foto a Malvavisco. Corrí por la cámara y tomé una foto de los dos juntos. Mi mamá entró al establo y miró a la foto de Sassafras montando sobre el Malvavisco. Al principio, mucho, pero después se quedó callada. Malvavisco estaba creando mucho. Zoe, respiré profundo, sabía lo que ella estaba a punto de decir y no quería oírlo. Sé que esta parte es difícil, pero los dragones no están hechos para vivir en un establo, están hechos para ser libres. Asentí con la cabeza y seguí mirando hacia abajo. Si alzaba los ojos para ver a Malvavisco, de seguro empezaría a llorar. Claro, sé que se divertiría más volando por el bosque, murmuré. Y creo que en poco tiempo ya no cabrá en el establo. Iba a ser horrible despedirnos. Una vez que Sassafras dejó de cabalgar sobre el dragón, todos caminos está el arroyo del bosque. Mi mamá quería enseñarle a pescar al Malvavisco. Cuando llegamos al arroyo, Malvavisco parecía nervioso. En vez de acercarse al arroyo, se me acurrucó por detrás y reclinó su gran cabeza sobre mi hombro. Sassafras odia mojarse, así que se escondió detrás de Malvavisco. Mi mamá se arrolló los pantalones y chapeteó el agua. Malvavisco, el arroyo no te hará daño. Es muy divertido, ¿ves? Después de unos minutos, Malvavisco se dejó llevar por la curiosidad y se metió con mi mamá al agua. Ella le mostró que en el arroyo había peces. En cuanto a Malvavisco se dio cuenta de esto, quedó totalmente encantado con el arroyo. Vio un pez en el agua y trató de atraparlo, pero no pudo. Y terminó tragando un gran buche de agua. No te rindas, Malvavisco. Tú puedes. Sassafras y yo lo animamos. Malvavisco lo siguió intentando y por fin atrapó un pez. Después de este pequeño triunfo, logró pescar con más rapidez. Hasta le llevó un pescado a Sassafras, que le agradeció con un gran renombre. Ron, roneo.
Me estaba enarrollando los pantalones para unirme a la división cuando Sassafras empezó a maullar como loco. Tenía la mirada fija en los arbustos cercanos. Me quedé muy quieta y observé. Una cabeza azul de dragón se asomó. Lentamente entre los arbustos, parecía de mismo tamaño que Malvavisco. Ven aquí, cariño, le dije con suavidad. La dragona no me quitaba los ojos de encima mientras se acercaba con cautela. Dejé de oír el chapoteo a mis espaldas. Al voltear la cabeza, vi al Malvavisco y mi mamá. Estaban inmovibles mirando a la dragona. Llegó Malvavisco, dejó escapar un sonido hermoso. Era como un ronroneo de gato. Pero más fuerte, casi parecía una canción. ¿Será que los dragones ronronean cuando están muy contentos? Los ojos de la dragona se iluminaron y ronroneó, luego trotó hacia el arroyo y olisqueó a Malvavisco. Entrelazaron sus cuellos a modo de saludo, ronroneando. La forma en que la dragona movía la cola azul me parecía familiar. ¿Será la amiga que había llevado a Malvavisco a nuestro establo y había despedido entre los arbustos? La dragona azul dio unos pasos hacia el bosque, miró hacia atrás y llamó al Malvavisco. Quería que él la siguiera. Mi corazón se detuvo. Tenía que despedirme de mi dragón. Malvavisco dio unos pasos hacia la dragona y se detuvo en seco. Se acercó a nosotros dando saltos y rozó a mi mamá y a Sassafras con el hocico. Llegó apoyo a la cabeza de mi hermano y envolví su fuerte y tibio cuello entre mis abrazos. Partí para evitar que me brotaran las lágrimas. Adiós, Malvavisco. Sé un buen dragón. Le di un pujucito hacia la dragona. Malvavisco me miró. Por última vez, anda, no hay problema. Me despedí. Antes de que yo pudiera cambiar de opinión, ambos se elevaron en el aire. El hermoso sonido de los dragones felices, unido en el bosque, era un sonido tan bonito que no me permitía estar triste. Mi mamá se paró a mi lado y me abrazó. Mira lo sano y feliz que está. Todo gracias a tu ayuda. Asentí y no pude evitar sonreír. Mientras los veía dar piruetas alegres en el aire, hasta que lo único que quedó de ellos fueron dos puntitos en el cielo.